Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, mi Vini, Carlos Vinicio Redondo. Chido por informarnos. Ya estamos en la Casa del Gallo, Cero Iván, 22 semanas, programa número 22. Ya platicaremos de este gallo ahorita. Es el huevos de oro de la semana. ¿Qué le parece? Gallos como líderes de la tabla general, habiendo jugado muy poquito, ¿no? Dos jornadas nada más, pero han sido contundentes, no obra de ninguna casualidad, no obra de ningún malo ni de ningún buen arbitraje, según como se vea, porque como están durísimos, durísimos los golpes con los arbitrajes y el Tuca y el Piojo y la disciplinaria, y es un caos el fútbol mexicano, fiel a su estilo y fiel al país. En este país casi todo es un caos y casi todo se vale. Vamos con el huevos de oro. Nadie lo conocía. Era un absoluto desconocido, al menos en la primera división, pero ahora es conocido. Qué bueno por él, qué bueno por los gallos y por ese señor gol que metió. Pipi Lavilchis. Eres uno de los jugadores provenientes del hermano menor de Gallos Blancos, los Delfines del Carmen. Luego de la gran campaña en la división de ascenso, Ignacio Ambriz te dio la gran oportunidad de regresar al máximo circuito para demostrar tus habilidades. Y es que las oportunidades, si no son aprovechadas, de poco sirven. ¡Qué bien lo hiciste! Cualquier delantero firmaría ese gol. En tu primer partido enfundado en la playera alba, te agarraste muy bien tus blanquillos para empeinar el balón y colocarlo ahí, justo en el ángulo superior derecho, y hacer un poema, un golazo, un dije, de esos que quedan para el recuerdo. Ah, pues imagínate, mi primer gol y este tipo de goles que no cada semana se ven. Y no muy seguido se ven, pero me tocó a mí la dicha de meterlo y creo que lo más importante de esto fue que ganó el equipo, ¿no? Al ser tu primer gol en el máximo circuito, tuvo una bendición muy especial. A mi familia siento que es una parte muy especial para mí. Forman algo muy importante y a mi hermano, ¿no? Que hace 6 meses desgraciadamente se me fue. Está con Dios y justo ese día era su cumpleaños y creo que él me echó la mano también para esto, ¿no? Por eso tú, sí, Rodolfo Vilchis, mejor conocido como el Pípila, por el señor gol marcado a los Pumas, para así demostrar con hechos que tu llegada a Gallos Blancos no fue obra de la casualidad. Eres para la Casa del Gallo, el huevos de oro de la semana. No, pues, no sabía, pues, que se llamaba así el... ¿Cómo me dijiste el huevo? Huevos de horas de la semana, pues, siento que me siento comprometido más con la afición porque tengo que semana a semana, los minutos que me toquen estar y las veces que pueda jugar, tengo que dar mi mayor esfuerzo para seguir estando ahí, ¿no? ¡Ah, mira nomás, Rodolfo! ¡Qué grande eres! ¡Agárralos! ¡Ah, pero qué huevotes! ¡Los que hoy te entregamos! Gracias, Cristian, y gracias, Pípila. Rodolfo Vilchis Cruz, de Zitácuaro, Michoacán, y con 20 poquitos años nació en el 89. Estamos viendo la repetición del gol. ¡Mire qué golazazazo! Vamos a otras cosas y viene ahora Grupo Pampas con su chef, Esaú Moreno. ¿Qué hay, mi Esaú? ¿Qué hoy? ¿Qué hay para que hoy coma el emperador Claudio Suárez, que ya está con nosotros? Mira, Pali, pues hoy le traemos una gran variedad de sushis. Ajá. Las que podemos encontrar en nuestros restaurantes, tanto Plaza de Toros como Centro Sur. Ok. Tenemos salmón, camarón, cangrejo y todo lo que necesitamos para un sushi. ¿Cómo van los costos de esto? ¿Está dentro del buffet? ¿No está dentro del buffet? ¿Qué onda con esto? Esto incluye el buffet también. Ajá. Y el cliente puede elegir los ingredientes a su elección, puede armar su sushi, como el cliente guste. ¿Horarios, mi Esaú? De domingo a miércoles. Ajá. De 1:30 a 8:30, de jueves a sábado, de 1:30 a 9:30. De 1:30 a 9:30. Oiga, decirles a todos los papás, yo no lo sé, pero supongo que sí tienen razón, es una bronca los chavitos y es una bronca entretenerlos. Tienen ustedes el secreto para hacerlo. Claro que sí, tenemos nuestra extensa área de juegos, aparte contamos con servicio de nanas y el cliente se desaparece su niño un rato.
Para acabar pronto, tienen cine. En sus tres pampas tienen cine y no le exagero. Bueno, ya estaremos contigo al ratito para degustar esto con el emperador Claudio Suárez. Pieza muy importante en los Gallos Blancos, pieza muy importante en la selección nacional mucho tiempo y pieza muy importante del balompié mexicano. Platicaremos con él, corte y volvemos. Cada vez hay más queretanos que se conectan gratis a internet. Ahora con conexión en las 7 delegaciones, plazas públicas, unidades deportivas, centro cívico, mercados, misceláneas, camiones urbanos y más de 5 kilómetros en avenidas. Tú también, conéctate en tu ciudad. Querétaro, la fuerza de su gente. Municipio de Querétaro. Gracias por seguir con nosotros, estamos de vuelta y vámonos rapidito a la previa de la semana. Aquí están los números previos al partido de mañana de los Rayados de Monterrey. Por suerte para nosotros, el Chupete Suazo y mala onda para él, desde luego, va a estar fuera. Los próximos 15 partidos que quedan no podrá ver la luz el Chupete Suazo. Mañana, Monterrey contra Gallos, los números le darían la ventaja a Monterrey. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien se siente decir esto! Póngase cómodo y escuche. Gallos Blancos es líder de la tabla general. Es el líder general del fútbol mexicano, así como lo oye, ¿eh? Nuestros emplumados están en lo más alto de la clasificación en solitario, con 6 puntos, luego de disputar, eso sí, solo 2 partidos del Clausura 2014. Es el único equipo que ha ganado sus 2 compromisos. Vaya forma extraordinaria, muy buena forma, manera de iniciar el 2014, más mejor imposible. Pero no hay que sorprendernos de sus resultados, son, como siempre, fruto de trabajo. ¿De quién? De mucha gente, encabezados por Adolfo Ríos, por Ignacio Ambriz y por una larguísima lista. Pero no echemos las campanas al vuelo, que todavía falta mucho camino por recorrer, si no es que todo el camino. Pero bueno, total que hoy así llegan los Gallos para esta tercera jornada, en donde visitan mañana a los Rayados de Monterrey en el Tec de Monterrey a las 7 en punto, que no han iniciado tan bien, tienen apenas 2 empates. Le digo que el partido iniciará a las 7 de la noche, así que desde aquí todos con la buena vibra para que estos Gallos que cantan y fuerte actualmente, porque las visitas a la Sultana del Norte no son tan alentadoras, es más, nada alentadoras. De 7 juegos, allá a las faldas del Cerro de la Silla, 6 derrotas y un empate, 2-2 en el 2006. Era obra de nuestro querido Chava Reyes. En cuanto a los goles, mala cosa, 19 en contra y tan solo 6 a favor, menos 13. Esperemos que se rompa la racha para que así los emplumados tengan su mejor inicio en la historia, si es que derrotaran a la pandilla. ¡Vamos, Gallos! Ahí está el tema. Lo de antes no es tan alentador, los números no son tan buenos, pero ahora es una nueva oportunidad y una nueva posibilidad. Mañana los Gallos Blancos allá en el Tec de Monterrey para enfrentar a los Rayados de Monterrey. No se pierda usted la transmisión por Televisa Deportes. 2 ganados de Gallos, 2 empatados de Monterrey. Oigan, hoy por la noche hay un festival homenaje. Vamos a recordar todos a alguien que queríamos y que muchos queremos. A quien no le gusten los toros, absténganse y no vayan. Y yo pediría de favor que hoy no critiquen, porque es un homenaje y es a beneficio. Jorge Gutiérrez, Óscar San Román, Julián López el Juli, Alejandro Talavante, Alejandro Amaya y el queretano Octavio García el Payo, con novillos toros de Fernando de la Mora, Shahai, Celia Barbabosa, Carranco, Montecristo, Arroyo Zarco, Barralba y la Estancia, es decir, puras ganaderías queretanas que desde luego nadie está cobrando un centavo, ni ganaderos, ni toreros, ni picadores, ni banderilleros, ni carniceros, ni nadie. Todo esto será a beneficio hoy por la noche en la Santa María de Querétaro. Quedan boletos, desde luego los puede usted adquirir en la taquilla. Vámonos un corte comercial y regresamos. Platicaremos con Claudio Suárez. Hay mucho que hablar con este hombre. Muchísimo. Corte y volvemos. En Querétaro, todos tenemos un lugar. Niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, todos. Por eso existen 4 programas para ti, de puerta en puerta.
entre mujeres. Fuerza Ciudadana y Ciudad Joven. Cuatro programas que hacen de Querétaro una ciudad con futuro. Municipio de Querétaro. ¡Cierren las puertas, señores! ¡Cierren las puertas! Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí en la Casa del Gallo. Y lo prometido es deuda y a mí me da un gusto tremendo, de veras, de verdad. Primero, que sea parte de los Gallos Blancos. Y segunda, poder estar frente a uno de los históricos del fútbol de este país. Claudio, el Emperador Suárez. Señor, bienvenido. Gracias, Pali. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. No, gracias a usted. A la Casa del Gallo. Qué bueno onda tenerlo aquí, de verdad que me emociona mucho tenerlo aquí. ¿Cómo se le hace para durar tanto tiempo a tan buen nivel como usted? Bueno, es fácil decirlo, pero sí se necesita mucho sacrificio, los cuidados. Y bueno, cuando inicié mi carrera profesional en los Pumas de la universidad, pues sí me costó mucho trabajo llegar y poco a poco mi primera meta fue debutar. Lo pude lograr y después era mantenerte, ¿no? Y seguir mejorando. Llega la selección y bueno... Qué fácil se dice, ¿no? Sí, es lo que digo, o sea, todo un resumen rápido, ¿no? De que, te digo, ya que consigues el ser titular en Pumas, el después llegar a la selección, prácticamente volver a hacer lo mismo, ¿no? De agradarle al técnico, que en ese entonces era César Luis Menotti, que me llama por primera vez a la selección. Y de ahí, pues ahora sí que me mantuve casi 15 años en la selección mexicana, hasta el 2006, que fue mi última participación en Alemania. Aparte que lo llame Menotti tiene un plus, ¿no? El hombre sabe de fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, Menotti le dejó muchas cosas al fútbol mexicano. ¿Cómo no? Una gran personalidad, nos cambió, siento, tuvo que ver mucho en la mentalidad, ¿no? Un técnico que fue campeón del mundo. Y la manera como te convencía, ¿no? Realmente un filósofo para el fútbol. ¿Que convencía de qué, por ejemplo? Pues prácticamente te das una gran confianza, ¿no? En ese entonces creo que el fútbol mexicano no tenía el roce internacional como ahora lo tiene, ¿no? El hecho de participar en, aparte de eliminatorias para la Copa del Mundo, la Copa América, Copa Confederaciones, Copa Oro, o sea, todo eso creo que ha ayudado mucho. Y en ese entonces, en el 92, todavía no se tenía, ¿no? Ya platicaremos adelantito de los gallos, porque aquí se viene a hablar de gallos en la Casa del Gallo. Pero vamos unas décadas atrás. ¿En qué momento dijo Claudio Suárez, el niño, sí, voy a intentar ser profesional? ¿O se dio cuenta de qué? ¿O era superior a los demás? ¿O cómo se dio cuenta Claudio Suárez de que quería el fútbol como estilo de vida? Pues siempre soñando, ¿no? De niño lo empecé a practicar simplemente por el gusto. Y gracias al fútbol crecí como persona, como en todo, ¿no? En todos los aspectos pude sacar adelante a mi familia porque, bueno, yo soy de Texcoco, Estado de México, y bueno, una familia humilde, con muchas carencias. Y cuando tenía la edad de 14, 15 años, fui a probar suerte por primera vez a Pumas, pero ya no pude seguir por el tema de no tenía para los pasajes, no tenía dinero. Volví a intentarlo otra vez a la edad de 17, 18 años y fue cuando ya me quedé y es lo que te digo, empecé pues a base de trabajo, ¿no? Tuve la oportunidad de, bueno, gracias a Juan Armenta, que fue mi primer entrenador, que en paz descanse, pues apostó por mí y después Mejía Barón fue el que me vio y me subió al primer equipo. ¿Coincidieron ahí Adolfo y usted? Sí, 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 nos tocó ser compañeros. De hecho, Adolfo ya era una estrella, ¿no? Ya Adolfo. Saludos, Arquerazo. Sí, sí, saludos a Adolfo. Y me tocó estar de compañeros casi 2 años. Él era prácticamente el portero titular. Yo empecé como delantero. Qué buen tipo es, ¿no? Tipazo, tipazo, Adolfo. La verdad, desde que estábamos en Pumas, siempre se portó a gran nivel. ¿Cuál es el himno nacional, obviamente el himno nacional mexicano, en qué ocasión lo emocionó más? ¿En qué partido? ¿Se acuerda? Casi en todos, sobre todo ¿qué en... ¿Qué se siente? Se te enchina la piel, ¿no? Cuando estás, y sobre todo fuera de tu país, ¿no? En eventos tan importantes como una Copa del Mundo, ¿no? La primera vez que en el 94, cuando íbamos a jugar contra Noruega, que fue nuestro primer partido,
Pues iba llorando yo cuando íbamos pisando la cancha, cuando íbamos a... Sí, porque una gran emoción es lo máximo, ¿no? Estar en la máxima competencia. Y se me vinieron muchos recuerdos, ¿no? Desde niño, de estar en un mundial, ¿no? Lástima que nuestro debut en ese entonces no fue bueno, sí, perdimos, ¿no? Pero el escuchar el himno todo es indescriptible, ¿no? Lo que sientes. Yo tengo, esta pregunta la tengo guardada desde hace mucho tiempo para cuando tuviera alguien enfrente que hubiera estado ahí. Usted metió el gol y lo metió de patrón, aquel penal. ¿Qué pasó contra Bulgaria? Sí, bueno... ¿Nervios o sí nos hicimos chiquitos o qué pasa en esos momentos? No, bueno, lo normal, los nervios que siempre existen, ¿no? Y sobre todo, como te digo, en una Copa del Mundo, yo creo que lo más importante es confiar en ti, el superar esos nervios, ¿no? Controlarlos. Y creo que fue un partido muy cerrado. O sea, se habla mucho de que sí pudimos, teníamos un mejor equipo para pasar a los búlgaros, pero ellos también tenían un gran equipo. De hecho, creo que es la generación que ha llegado a su máximo nivel. Qué bien te gusta el penal. Sí, gracias a Dios me tocó. Bueno, a mí cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres tirar penal? Y digo, sí, si me mandan, claro, ¿no? Venga. Pero sentía no, una gran presión. Y desgraciadamente ya habíamos fallado 3 penales anteriormente. Pero sí, lo pude anotar, me concentré al máximo, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Ves al portero enorme, la portera se te hace chiquitita y toda la presión que hay alrededor, ¿no? Pero afortunadamente lo pude meter y casi siempre que tiré penales en la selección, siempre los acerté. Sí. Gallos Blancos, señor, ¿cómo ve? Es un sorpresón para nosotros ver unos Gallos Blancos así. Es que nunca los habíamos visto así. Sí, ¿verdad? Sí, desgraciadamente en la historia de Gallos. Es siempre, muy mala. Siempre peleando los descensos, ¿no? Sí, ahora es otro boleto. Sí. Bueno, un proyecto nuevo encabezado por el ingeniero Amado Yáñez. En un principio a Jorge Campos y a un servidor nos invitó como asesores. Y bueno, se dio esta posibilidad de tener el equipo de acá de Gallos. Y creo que hasta ahora se han hecho muy bien las cosas. Hemos tenido, pues, como todo, ¿no? De repente, entre nosotros ponernos de acuerdo, sobre todo en la parte deportiva, creo que ha funcionado muy bien. Muy bien. Ahora se inició excelente, ¿no? 2 partidos ganados, estamos de líderes. Aunque conscientes de que esto apenas empieza y tenemos que mantener la humildad, ¿no? Seguir trabajando y apostar por primero ir a calificar como pasó el torneo pasado y soñar que podemos salir campeones, porque creo que tenemos un buen equipo. Actualícenos de volada, señor, el tema de Zambeso, ¿se arregló? Sí, lo de Zambeso ya afortunadamente ya se llegó a un arreglo con la MLS. Es que luego creemos que los gringos son muy derechitos y muy, muy buena onda, pero no tanto. No, bueno, yo tuve experiencia de jugar en la MLS 4 años. Uh-huh. Y mi contrato cuando yo fui de Tigres para Chivas USA tuvo mucho conflicto. De hecho, a mí me quedaron a deber dinero todavía, en este caso Chivas México, uh-huh, por una serie de arreglos que hice. Como si no tuvieran. Sí, no. Y bueno, y ahora sí se hubo ahí ese conflicto, ¿no? Con Camilo Zambeso, que los representantes nos hablaban que estaba libre. Y había ahí un convenio de extensión de contrato, ¿no? Pero finalmente ya se solucionó todo. Es bueno porque también no queremos tener conflictos con ningún equipo. Claro. Y sobre todo con una liga tan importante que está creciendo como la MLS. Y poderosa. Vamos al corte y volvemos rapidísimo. Gracias. Volvemos con Claudio Suárez aquí a la Casa del Gallo. Cada vez hay más queretanos que se conectan gratis a internet. Ahora con conexión en las 7 delegaciones, plazas públicas, unidades deportivas, centro cívico, mercados, misceláneas, camiones urbanos y más de 5 kilómetros en avenidas. Tú también, conéctate en tu ciudad. Querétaro, la fuerza de su gente. Municipio de Querétaro. Volvemos aquí a la Casa del Gallo con Claudio Suárez. Oigan, rapidísimo, gracias por su clic y vámonos rápido, dice, somos una pequeña familia,
no, de tres integrantes, no siempre tenemos las posibilidades de ir a apoyar a los Gallos, pero cuando lo podemos, él es el más feliz del mundo. No sale de la casa sin la playera. Saludos a la familia Lugo Hernández. Luego, en la cancha desde hace 13 años, junto con mi hermana, empezamos a seguir el equipo de nuestros amores. 13 años de amor azul y negro. Y ahora un poquito naranja, ¿verdad, señor? Y los que vengan, dice Miriam Martínez. Luego, con dos de mis mejores amigos, Alejandro y David, en la resistencia. Esa vez Gallos ganó, ya tiene un tiempo y aún recuerdo toda la energía y la pasión que se sentía con la mejor compañía, dice Alexia Guarneros. Acaban una con mis cuates, dice Eduardo Alatorre, con el super gallo. Pues más bien el gallo solo. Ah, mira, qué mal lo pasan. Te por ochos. Y luego dice acá con la porra. Y luego, por último, en el Nemesio 10 y alentando en las malas, dice Mike de Jesús. Gracias, Mike. Y por último, Imelda Villalobos en los viajes. Ah, no, ese es de Nomis Martínez. Ese es de Nomis Martínez. Y este sí es de Imelda Villalobos, que sale ahí con el gallo. Supongo que será tu hijo, Imelda. Gracias a la gente por mandarnos sus imágenes. Vamos por último a acabar, señor Claudio Suárez. Yo voy a poner en la pantalla palabras. Y usted, con una palabra, me dice lo primero que se le venga a la mente. Con una nada más. Sí. ¿Juega? Sale. Ahí vamos. ¿Dónde nací? No soy de político. Oh, pues dejé huella en esos equipos. Fue mi último equipo. El Tri, lo mejor que me ha pasado. Tampoco soy de ese partido. El Piojo, que le vaya bien en el Mundial. Tampoco soy muy devoto. Lástima que se haya ido un gran jugador. Amado, agradecerle la invitación. Mi papá, mi segundo padre, está en el fútbol. ¿Plano? Sí. Michoacán, lo relaciono con Adolfo. Las Chivas, un equipo como parecido a la selección, gran popularidad. La MLS, muy buena experiencia. Gallos, ahora comprometido con el equipo. Ya acabamos. Muchas gracias. ¡Ay, qué rico! Gracias a Grupo Pampas. Oiga, regálenos una firma grandota. Claro. Aquí en la camisa y otra allá abajo en el sillón. Estírale, sí. Venga. Favor. Y han de estar hartos, ¿verdad? De firmar. ¿Pero dónde toda la vida han firmado. ¿Campo Libertad o donde usted abajo quiera? Bueno, aquí. Exacto. Y dígame un número del 1 al 250, el que usted quiera. El 2. Siempre el 2. Me identifique con el 2. Sale, pues ya está. Ya ganó el 2. También acá, échenos claro una firmita sí en el sillón. Y nada, pues muchísimas gracias a Claudio Suárez por haber estado con nosotros. Ahí van los gallitos. Suerte para mañana allá en Monterrey, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Pali. Que esté muy bien y que la cosa siga también como hasta ahora. Nos vemos hasta la próxima bien semana. Gracias a Grupo Pampas. Ahorita nos lo papeamos. Provecho. Pásela bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós.